el liderazgo de los jóvenes indígenas porque es la herramienta o el motor por el cual las nuevas generaciones vamos conectándonos en el trabajo colectivo, el trabajo comunitario que vienen haciendo nuestros pueblos desde hace muchos años. To be a leader for indigenous people, since we're not that so many and we're rare people, so we always need to have a core strength in our mind and we have to have a strong policy what we want to do. Los problemas que enfrentan los jóvenes y los pueblos indígenas son muchos, son complejos, interactúan entre sí. El más grande o la base de los problemas es la discriminación y el racismo, la exclusión. Y como consecuencia de esto encontramos, por ejemplo, falta de oportunidades para la formación, la educación, el acceso a los servicios públicos y las oportunidades para poder desarrollarse con un recurso financiero que sea posible para su emprendimiento. Las estrategias que nosotros como pueblos indígenas hemos empezado a implementar son varias, entre ellas el empoderamiento, el conocimiento de nuestros derechos es uno de los primeros pasos que debemos de hacer. Posteriormente la articulación, la coordinación entre distintos movimientos, entre nosotros, el vínculo de lo que somos, de nuestros conocimientos con el conocimiento local, ancestral, es sumamente importante para los pueblos indígenas y para las nuevas generaciones. And connected to the indigenous communities, like here in the Slow Food, it gives you strength, and it gives you empower, you know, give you the encouragement that you can continue to be a person that have the enough energy to drive anything that you try to achieve in your communities. La alimentación para los pueblos indígenas es algo integral, la base de todo el desarrollo, porque la alimentación no solo es lo que puedes comer sanamente o saludablemente, la alimentación pasa también por tu espiritualidad, pasa por tu conexión con la comunidad, con la tierra. Earth is screaming and it's breaking apart, so we need to preserve our species to the next generation so we can save our motherland. La alimentación para los pueblos indígenas es un derecho y debe de ser una oportunidad de desarrollarla desde nuestra propia visión. We are actually very privileged, I have to say this, because being indigenous, you have opportunity to learn more. You should be proud because the indigenous community, the indigenous person, you know, you have your language, you have your culture, you have your living system, or you have living educations. So it is something that many people no longer have this anymore. So being an indigenous person, I think you have to be really, really aware that your root is something very means something to you. And in the same time, we are not forget to connect the dot to other people that already exist in this society.